En un divertido pueblo asturiano había un piano hecho de deliciosos y enormes churros. Pero lo que no sabía la gente del pueblo era que la pianista era muy golosa y mientras tocaba, no podía evitar comérselo. Y sí, se lo comió. Mientras, en el establo del tío Paco, la vaca Carola se aburría, pero que mucho, mucho, mucho. De repente, Paco se acordó de un amigo muy morón y sin pensarlo llamó a Fiestero el Pimentero para que saltase sobre su hierba con el baile de la pimienta. Se convirtió en la superestrella de las vacas gourmet, una vaca molona que da la leche más rica, picantita y sabrosona. Es un día soleado en un precioso campo astur. La lombriz, con su sombrero de cocinera, pasea alegremente por su huerta contemplando los espárragos que se ven hermosos. La dependienta de la frutería encontró al marciano Pepper mirando fijamente la caja de pimientos. ¿Le puedo ayudar en algo? Me estoy enamorando de ese pimiento rojo. Vale, pero... ¡Póngase los guantes! El topo de mi jardín es muy listo y todas las mañanas se esconde en mi estuche y va al colegio conmigo. Incluso hace los exámenes por mí. Gracias a la máquina del tiempo, lo habíamos logrado. Con Obélix, la Armada Invencible y el ejército de Ortigas Asesinas, liderado por Alejandro Magno, derrotamos a Tila, el rey de los hunos. Mi padre me regaló una máquina de palomitas por mi cumple. Pusimos maíz dentro, pero fabricó mariposas de colores en lugar de palomitas. Las liberamos y se convirtieron en mariposas de combate que bombardearon como locas palomitas hasta llenar nuestras casas. Los vecinos no paraban de corretear por la aldea tratando de cazar al vuelo todas las palomitas. ¡Sí!
sobre la mesa un gran plato de fabes. De repente, una trata de escaparse del plato. Subida a una servilleta, baja volando al suelo y sale zumbando, diciendo: ¡Llego tarde, llego tarde! Pero, ¿a dónde? Más adelante lo descubriremos. El otro día me crucé por la calle con Pepe, mi vecino, el de Canarias. Hasta luego, nos dijimos. Y de la nada, de repente, sin avisar, sin esperarlo, Emma Michelin, que había resbalado con otro plátano, vino rodando disparada y casi se lleva a Pepe por delante. Menos mal que Pepe era de Canarias. Un gorila es el encargado de cocinar la lava en su volcán. Todas las mañanas coge su olla y empieza a trabajar. Saca el recetario de su tía abuela Marta y elabora la receta secreta. Al final del día, la lava está lista y la vierte en su volcán. El gorila mira el reloj y dice: ¡Ya es la hora! Y todos comieron felices. ¡Un momento, perdón! ¿Qué es eso?